¡Amarachito, Amarachito! Bienvenidos totalmente en vivo a través de Medio 54, 8:44 de la noche de este lunes. ¿El lunes, Chito? ¿Sí, verdad? Sí. Día 6 de diciembre del 2021. Estamos en lo que es el penúltimo programa de Talento 54 a través de su página favorita, Medio 54, en este programa especial que hicimos para promocionar los talentos musicales de nuestro Jalpa, de la región también, invitarles en la próxima temporada para que se venga la gente de Juchipila, de Aposol, de Tabasco. Todos son bienvenidos en este programa para proyectar el talento musical, los compositores, las bandas, los tamborazos, los norteños, los duetos, los solistas, todo lo que haya para hacer música. Bienvenidos. Y el día de hoy tengo de invitados a unos morros, es que están bien chavos todos, casi son el tamborazo de San Bernardo. Voy a hacer que ellos se presenten. Hoy me acompaña Tamborazo. ¡Tamborazo! Y tenemos un bonito fondo aquí afuera, que aquí atrás, que eligió aquí mi amigo, ¿eh? Este es el de las gracias. Dele gracias por este fondo, porque estaba aferrado y que no se decanes. Le íbamos a poner unos nopalitos para que hiciera homenaje a la tierra natal, pero no, quería sus edecanes, nosotros nomás estamos consintiéndolos. Bien, entonces tenemos a Tamborazo San Bernardo. Chito, nos vamos primero que nada con los patrocinios. Tenemos algunos videos, pero también tenemos en la aplicación a través del directorio comercial de Medio 54, que usted lo puede descargar en la tienda de Google, en la Play Store. Nos vamos a ir con primero unos 3-4, vamos con Senaduría Doña Raque, que tiene enchiladas, flautas, tacos de bistec, quesadillas, de viernes a miércoles. Nuestra amiga Doña Raque, como siempre, ya sabe, Doña Raque, por fin lo dijimos bien, ya no dijimos Doña Roque, ahí está, siempre ordena y recoja. Usted entra a la aplicación y marca al número 463-103-2204, y ahí puede hacer el pedido, pasar por él, recogerlo y llevárselo a casa, porque ¿sabe qué? No tiene servicio de domicilio, ¿eh? Entonces, ni le busque, entonces nomás ya me pide y pasa a recoger. También tenemos a Decoraciones Arlet, el amigo Marco Antonio Vitar Roque, la vaca. Tiene lavado de salas, lavado de interiores, de autos, de alfombras y demás. Además, le recuerdo que en Tachis de Calvillo están contratando, Chito. Ya te han despedido 3 veces de aquí, ya deberías irte a Tachis a trabajar. Prestaciones superiores a las de la ley y le ponen el chamión. Le ponen camión de aquí a Calvillo de ida y vuelta. Además, le recuerdo que en Carnicería Las Lomas está la carne lista para asar. Carnicería Las Lomas, usted también la puede encontrar en nuestro directorio comercial de Medio 54, en la parte de carnicerías. Ahí le dice que el teléfono para hacer el pedido y servicio a domicilio, él sí tiene de 8 a 5 todos los días, de lunes a domingo, 463-109-0813. Y señoras y señores, viene el América a jugar. Ahorita vamos a ver el comercial, las leyendas del América contra la selección de Veterrucos de Jalpa. Bien, pues nos vamos con lo que deja. Ahora sí, Tamborazo San Bernardo, y vamos primero que nada a presentar a los integrantes que nos acompañan y me hacen el favor de presentar a los que no vinieron también y nos dicen por qué chingado motivo no pudieron venir. Vamos a empezar con el más serio que se ve todos, el que pone el orden. Oye, ¿tú no veniste con Imperio Especial? ¿Tú no eres el Imperio Especial de la guitarra? No. ¿Te parece, Achito? El Imperio Especial, el morrito del requinto. A ver, ¿cómo te llamas, amigo? ¿Y cómo está el asunto ahí? ¿Qué pitos tocas ahora sí que en el tamborazo, no? Bueno, pues mi nombre es Omar Viramonte Rentería, soy la segunda voz, soy la segunda de... Ah, chingado, dije, pues, ¿poco canta? Pues, ¿no? La música se divide así, pues aquí... Oh, discúlpale, ¿eh? No, sí. Pues sí, esa es mi función, toco el clarinete. Oye, loco, ¿y cuántos años tienes en el negocio? A ver, aquí mi mujer me regaña porque está viendo el teléfono, pero me voy a acomodar. Míralo, ya empezamos, ahorita que te hablen vivo, ¿eh? Nada más que aquí voy a ver para ver los mensajes, para si hay saludos, pues luego quemar cartucho, ¿no? A ver, loco, perdón que te interrumpí, a ver, eres el segunda voz en los clarinetes, ¿y qué match? Pues mira, yo en el grupo tengo aproximadamente 2 años, yo pienso que soy el más joven, ¿no? El más joven que entré y pues también el más joven de edad. Mire, vamos a aprovechar ya que agarraste el micrófono para preguntarte, ¿cuántos años tienes tú de experiencia musical? ¿Dónde aprendiste a tocar el clarinete? ¿Cómo te sientes con ese instrumento? Fíjate, yo empecé aquí en la escuela de música hace aproximadamente 4 años. En ese entonces estaba René Mirola, un musicazo de Juchipila. Ok. Sí, le mando un saludo. Yo empecé con la trompeta, Roberto. Yo empecé con la trompeta...
Pero... ¿Y por qué te cambiaste al clarín? Que es un poquito más difícil, ¿no? No, 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 me llamaba la atención. Yo, no, 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 la trompeta yo sentía que ya la dominaba. Pero aquí en el grupo faltaba un clarinete, o sea, nomás estaba mi sobrino Toño. Entonces, por esos motivos decidí aprender clarinete. Y fue fácil porque pues ya tenía la noción de lo que era la música. Y clarinete, pues rápido agarramos el rollo. Está bien, ¿no? Y sí. Es donde quiera cabe un pinche clarinete, donde quiera es bienvenido, sí. ¿No? Una banda, una tambobanda, lo que sea. Bueno, voy de este lado. ¿Cuál es tu nombre, carnal? ¿Y qué pitos tocas en la fiesta esta? Mi nombre es Saúl Viramontes Gómez. Y... ¿Todos Viramontes, pues, no? Casi todos, menos aquel. Menos acá. Bueno, yo toco la trompeta, soy la primera trompeta del tamborazo. Y empecé, llevo aproximadamente 7 u 8 años tocando. ¿Y dónde aprendiste a tocar la trompeta? Fui de los primeros desde que se inició el tamborazo. Creo que soy de aquí el único de los que queda. Ustedes les enseñó el core, ¿no? ¿Vosotros les enseñó el core? Primero, pues yo he tenido varios maestros. De hecho, ahorita estoy estudiando en la UAS, música. Y el core sí fue uno de los primeros que nos enseñó. Ya después también me dio clases el mismo que él, René Mirola. Y pues ahí empecé con el tamborazo. O sea, ¿estás estudiando licenciatura en música? Pero la trompeta, ¿eh? La trompeta, muchas felicidades. Con énfasis en trompeta. Pues sí, ya estando ahí, ay, les enseñan muchas cosas, leer partituras y cosas, muchas cosas. Qué bueno, para que le den para adelante y con que crezca, que evolucione el asunto. Entonces, 7 años estudiando en la licenciatura de música y estamos en la trompeta. ¿Usted, camarada? ¿Está muy serio? Pues, ¿qué pasó ahorita? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Qué pitos tocas? ¿Y cuántos años tienes de experiencia en la música? Pues, yo me llamo Alan Alexis Soto Vega. Viramontes. Pues, tengo también rato en la música, como unos, a lo mejor unos 3 u 4 años, pero me salí porque había un tamborazo antes. Ajá. Uh-huh. Entonces se desbarató ese tamborazo y yo me salí un poquito antes de que se desbaratara ese y empezamos otro tamborazo. ¿De la Villita, tío, de ahí del San Bernardo? Sí, sí, ya había uno antes, pero se desbarataron, tuvieron problemas, pues ahí le tocó eso. A mí me tocó eso. Y ya, pues, volvimos a hacer como otro, nuevos, o sea, todos ellos. Ya yo me metí. Y pues yo creo que he tocado de todos los instrumentos. Es lo que estoy haciendo, dice, ¿qué instrumento tocas, güey? Tocó de las vueltas y no me dices cuál. Tocó de todos, pero con ninguno pudo, ¿no? Tocaste todos los instrumentos del grupo. Y ya, pues al último agarré la tambora y pues parece que la llevamos, pero ya. O sea, sabes tocar todos los instrumentos y te desperdices de la tambora, no pude. No, con ninguno pudo, ¿no? Yo nomás iba por el desmadre. Con la borrachera y la paga, ¿no? Cuando debe ser, sí. ¿Cuántos años, pues? 8 años en el asunto tocando la tambora. La tambora, ¿cómo? Fueron como 6 años intentándolo y 2 con la tambora. 2 con la tambora llevamos y a ver cuánto. A ver si no me cambian de instrumento, a ver si nos cambiamos. Listo, y ahora vamos a cagar con mi primo hermano. Lo dejé al último porque es el primo hermano. A ver, Luisito, platícame, Luis Antonio. Yo soy Luis Antonio Ortega Tuñiga. Soy la primera voz de clarinete. Y pues yo llevo aproximadamente 5 años, más o menos. 5 años. Yo empecé cuando estaba acabando la otra banda también. ¿Entonces a ti no te enseñó el core? A mí no me enseñó el core antes, después me enseñó un poquito. ¿Y luego? Y luego pues ya, como dijo Alan, pues se deshizo la banda y nos unimos a la otra. Y pues ¿cómo se dice? Como el más maestro. Es este güey, el Saúl. Ajá. Ese güey pues, es el que me ha enseñado más respetos al Saúl. Y también el profesor, ¿cómo se llama? René. A René también, que aquí anduvimos también en la escuela de música, pues. A ver, ¿y quién me va a decir de los que faltaron? Porque según yo faltan 2. El otro día dijo mi tía María, dijo, me cobraron por 6 músicos y me mandaron 5. Uno se fue a de chambelán. Pues sí, pero lo cobraron igual. Anda de mandilón el Rangel. A ver, platíquenme de los que matan. Ahí están todos la bola.
Pues, ahí está. Pues nos falta todo. Nos falta ese menso delante de la trompeta. Bueno, el del gallito. Y acá el otro es el de las tarolas, es el caballito. Andrés. Es un plata de viaje, anda. Por Tijuana. Te puede andar Tijuana por un plato de birra. No, está muy bueno, yo creo, güey. Sáñate que sí. Entonces faltaron dos entre las tarolas. El otro que se pone a andar regando, te acuerdas que es, o anda a andar hablando con la ruca de Mandy Lobán. Regando hijos, que es diferente, lo que tú no sabes. No, la ruca en el otro lado. Exactamente, va a rezar el rosario. Regando hijos por donde quiera, pues es que no es exclusivo de ser, ¿no? Muy bien, a ver, somos siete. Dos clarinetes, dos trompetas. Un trombón, la tarola y la tambora. Bueno, pero el detalle del trombón ya se nos salió. Se llamaba Olegario. Se salió para irse de candidato a presidente, ¿verdad? ¿O qué? No. Es otro Olegario. No, es otro. Se nos salió porque le echamos carrilla y. Y lo aguantó. Ay, caramba. A ver, bueno. Entonces ya nos presentamos, hablamos del tiempo que tenemos en la música. A lo que me dan a entender, había otro tamborazo y luego se deshizo y luego entraron otros. Pues aquí la pregunta es del origen de este, del que está ahorita, ¿cómo, de dónde nace para decir nos vamos a armar nosotros y vamos a hacer los siete que estamos adelante? Ya quítame las pinches viejas desde ahí, güey. Ya lo regañaron aquí el flaquito. Lo regañaron a Flaquita. Flaquita, él los pidió. No se crea. Ponme a Nopalito Samber. Como quiera que sea. Ah, no, es de competencia. No es hijo de usted en algunos paneles. Competencia, ¿eh? Ah, ahí está. Ay, andamos en San Bernardo, miren. Qué gusto. Ya me senté. A ver, entonces, a ver, ¿cómo, para llegar a esta alineación que tenemos, cómo lo hicimos? ¿De qué se dio? Platíquenme la historia. A ver, pues sí, es que es un camino muy largo. Cuando se y paró. Luego está bien malo el camino. O sea, ya, el presidente. Presidente. Presidente no es parza, le encargamos mucho. Usted prometió y Miguel Varela también. A ver, sí, adelante. Pues mira, cuando se deshizo el otro tamborazo, quedamos tres integrantes. Cuatro. ¿Y qué son quiénes de aquí? El de aquí no, ningún. ¿Él? Yo, bueno, yo. Raquel, el último que quedaba, lo corrieron en carrilla. Era el tarolero, que es el que no vino, el otro trompetista. El plato de birria. Él. En ese entonces estaba también su hermano, uno que se llama Oscar. Y el Luis Edad. El bocho. Saludos al bocho. Todos de ahí, de San Bernardo. Y hace cuenta que nosotros. Era en San Bernardo, pues. Estamos poquito, pero miren. Nosotros traíamos el ánimo de hacer otro tamborazo, porque el otro, pues no tenía. Los instrumentos del otro tamborazo no eran de nosotros, eran prestados. Entonces teníamos que comprar de nuevo los instrumentos, entonces salía muy costoso. Yo ya tenía mi propia trompeta, y Rangel también su propia trompeta. Entonces nada más faltaba las tarolas, la tambora, clarinetes y timbales. Entonces nuestras mamás y las esposas de los que ya estaban casados hicieron cooperaciones y vendían cosas y tamales. El dato está bien chingón y está bien importante, y agradecer, yo aprovecho para agradecer por ello. Agradecerles a ustedes, mamás, padres de familia ahí que hicieron eventos para comprar los instrumentos, porque pues vean, los morros ahorita andan pisteando gracias a eso, porque en cualquier fiesta van a pistear. No, pero o sea, andan en la música, andan generando dinerito. Gracias a lo que usted, el esfuerzo que ustedes hicieron alguna vez en comprar esos instrumentos. Entonces, les compraron los instrumentos, se armó ya el cotorreo. Se armó el tamborazo. Pero se quedan como tamborazo, tienen la visión de hacer banda ya. En ese entonces queríamos hacer la banda, pero por lo mismo de que San Bernardo es chiquito, no teníamos integrantes. O sea, invitábamos a personas de ahí, pero pues no es como que muchos le hallaban. De hecho, por lo mismo de este que... en el nuevo tamborazo empezó con las tarolas, pero luego ya después Andrés dijo, no, yo me meto también. Ella le sabía las tarolas. Y te lo mandaron, güey. Tambores, ya tú estás ventajado aquí. Luego ya que entré lo que me hacía para tambores, te voy a mandar los platillos. Ya. Con el triangulito. Ya después el último banda con la gorrita nomás. Y pues así se hizo el segundo tamborazo. Oye, bueno, ¿y hace cuánto ya está esta alineación? Pues, estos que estamos siete, ¿cuántos? ¿Hace cuánto ya que ya nos quedamos vivos? Sí, sin movimiento. Sería como unos tres años. No, tres. Ya hace un rato, como quiera que sea. Y ya tenemos. Como quiera que sea, y ya durar 3-4 años, pues ya es que ya se amalgamó el asunto, ya están más unidos, ya se llevan más, ya se conocen hasta el orden de los tres. Salimos mal y todo, pero es como todo. Pues sí, no, pues es como todo, literal.
Pues te iba a hacer la pregunta en origen del nombre, pero pues creo que es obvio, ¿no? Zamborazo, porque sí, es Zamborazo. Y San Bernardo, porque es San Bernardo, ¿no? Entonces, vamos a tachar esa parte y nos vamos con la pregunta que les hago así en conjunto siempre, que nos platiquen de manera muy amplia, pues, ¿qué proyecto hay en puerta? Así, algo chingón. Si tienen canciones propias, cumbias, zapateados, que ustedes digan, no, yo empecé ya con la pinche trompeta y me inventé un sonido y así nos fuimos. Si han alternado, pues porque ya tienen 4 o 5 años, si alguna vez les tocó un Teatro del Pueblo en Jalpa compartir con alguna banda, con los Muecas o con los que traen ahí, y que me platiquen lo que viene, si ya tienen eventos en la feria, si ya los invitaron al Teatro del Pueblo, aquí en Juchipila, donde sea, a ver, platíquenme. Va todo junto, respóndanme lo que puedan. Pues mira, Roberto, apenas hace un año. aproximadamente un año comenzamos Toño y ¿cuál es el? Pues el. ¿Lo pusiste nervioso? A ver, dale, hijo, dale. Yo no te regaño. Todo el tiempo mientras diga. La mujer que trajo nos pone medio nervioso. Sí. Voy a leer los mensajes para que respire. Ahí va, pues ahí. Aquí tengo los mensajes porque ya se reportó la raza que nos ve a través de medio 54. María Celia García dice: hola, pues felicidades y échenle ganas, adelante, nada para atrás. Luego dice Javier Viramonte: saludos para los del Tamborazo, San Bernardo, arriba Samber, buenos muchachos. Ese es el papá de aquel. La Chancla López. Gracias, profe, por la troca. El amigazo Chancla López, saludazos. De los Carcachas. Andrés Rentería, le hace así. Es el caballito. ¿Por qué no vino? Pues porque no está de viaje. Que nos traiga birria a todos, si no, que no venga, ¿verdad? Entonces, no venga así. Y Juvenal Sedano dice: saludos a los integrantes del Tamborazo. Me gusta mucho la música de Tamborazo. Por allá nos vemos en la feria. Listo, carnal, si puedes, repórtate de qué comunidad eres, de qué colonia, de qué parte de Jalpa eres, y ahorita dónde nos estás viendo, si en California, Texas, Miami, Wisconsin, y Europa. Tú dinos dónde estás, y aquí está el Tamborazo, ahorita te vamos a dar el número de teléfono para si lo quieres contratar. Bien, ¿ya agarraste aire, loco? Ya acabé los mensajitos que hay, ahorita a ver si llegan más. A ver. Mira, Roberto, se vienen proyectos, yo pienso que muy buenos. En estas fechas de diciembre son donde nos llega ahora sí el aguinaldo, donde nos... Va ya, poquito mejor, donde nos alivianamos. Hay fechas todavía disponibles. A lo mejor vamos a estar un poquito saturados. Si háblenos para que no se queden sin su lugar. Bueno, bonito y barato. Así es. Mira, nos vamos a adelantar esa pregunta y voy a decir: a ver, si yo quiero contratarlo, si mi amigo Juvenal Sedano desde alguna parte lejos, porque dice que no está. nos quiere contratar, ¿a dónde, con quién le voy a hablar, a qué número de teléfono? ¿Lo puedo ver en el Facebook, en el WhatsApp, en el OnlyFans? ¿Dónde los podemos hallar? ¿WhatsApp? A ver, ¿cuál es el WhatsApp? WhatsApp, mi número de teléfono, bueno, el teléfono del Tamborazo es 463-101-0596. Repítelo. Nos pueden mandar un WhatsApp porque pues en San Bernardo no hay... pero teléfono. Tenemos señal gracias a Tikris el DIM. Ah, claro que sí. La mejor red. Allá el Tikris, Todo Jalpa es territorio Trixel. 463-101, ¿qué? 101-0596. Mándenle un WhatsApp. Mandar un WhatsApp. Para que le llegue hasta San Bernardo. También el número acá de Alan. A ver, pues si no contesto yo, ¿quién? El otro es 463-101-1801. 463-101. 1801, este con Alan y el otro es con Omar. Cualquiera de los dos te va a hacer un descuento de parte de nosotros. Nomás diga el código hashtag medio54, le van a descontar aproximadamente 4 pesos con 50 centavos a la hora. Entonces, ahí está. ¿Y qué tenemos disponibles de fechas? Pues también platiquen. Ya era prácticamente el domingo, es Docs. Y de ahí para adelante arrancan las paris, ¿no? Sí. Bueno, sí, oye, ¿van a tocar ahí en el coleadero de...? No, nosotros no. Ay, pensé que nos deben... Cuando no te invitan, no, es que sí, no puedo ir porque tengo ocupado. No, sí me invitaron, pero... Sí, nos dijeron, pero no, estamos ocupados con... Pero no, bueno, llegamos al punto ahí
dijo el pollo, ahí es donde yo quería llegar, padrino. Que nos platiquen de diciembre, si dividiéramos a partir del 12 de diciembre para adelante, ¿qué días tenemos disponibles? A lo mejor ahorita cae una. A lo mejor ahorita cae una llamada, un WhatsApp y aparte. Es un tamborazo tradicional como los tamborazos zacatecanos, con trompeta, con clarinete. Tamborazo sinaloense. Dice sinaloense que porque le falta el saxofón. Pero a lo que voy es que no es cantado. Aquí nadie canta, aquí todo es música de viento. Si usted va a hacer una coleadera, una fiesta, una quinceañera, aquí están los teléfonos, ya se los dijimos, se los vamos a volver a dar. ¿Y no traen la agenda? ¿No traen pues? Sí, aquí lo tenemos. Bro. ¿Tenemos libre cuál? ¿Cuál y cuál? A ver, sí. Mira, empezamos el día 14. Bueno, desde el 12 tenemos una tocadita. Ahí está, mira. ¿Vamos el 30 también? Sí. Tenemos lo que es el 20 y el 21 disponibles. Tenemos también el 25. No, el 25 lo vamos a trabajar. No, hay que descansarlo, ¿no? No, hay que hacer billetes. Tenemos se cobra doble. El 27 y el 28 libre para que aparten su... Bueno, prácticamente estamos hablando que hay un periodo de 15 días, le quedan libres nomás como 4, escuché, 4 o 5 días. Entonces ya los otros días ya están ocupadísimos y eso es buena señal, porque si tuvieran libre toda la pinche quincena, pues señal que no valen para puro espíritu. Para que se pero está bien, está bien. Para está que bien. Se hinche la jeta. Eso sí, van a acabar bien cansados, bien desvelados. Pero ahí está, 463-101-0596 con Omar, o 463-101-1801 con Alan. Recuerden, mándele WhatsApp, ya sea una llamada por WhatsApp, un mensaje de texto o un audio al WhatsApp, para que le llegue a San Bernardo y los pueda contratar. Vamos a pasar, tenemos comerciales, Chito, tenemos, a ver, échamelos pues, voy a leer los mensajes y luego nos vamos a el corte comercial. Eduardo Esparza, mi compa Lalo Esparza, el masivo del rancho de arriba que nos ve desde McFarland, California. Loco, dijiste que me ibas a conseguir empleo allá en el field y no me has hablado, qué pacho. Juvenal Sedano, ya le pregunté, dice que es de Ensenada, pero que él es de La Villita. Entonces dice que va a venir. Juvenal Sedano, ahí están los teléfonos para si quiere contratar a nuestros amigos de Tamborazo San Bernardo, ¿no? Entonces vamos con los comerciales, Chito, y ahorita regresamos con más de Tamborazo San Bernardo a través de Medio 54. Cierro, Chito. América. Sábado 18 de diciembre, en la Unidad Deportiva de Jalpa, Zacatecas, 5 de la tarde, grandioso juego de exhibición entre las leyendas y exjugadores de las Águilas del América, contra Selección de Veteranos de Jalpa. Los jugadores que participarán serán Matías Buoso, Reinaldo Navia, Andrés Chitiba, Adrián Chávez, Chuy Mendoza, Gringo Castro, entre otros. Entrada general, $150, niños menores de 12 años, $50, no faltes. América, Águilas, América.
quedó senadoreña Doña Roque. Para que no se pierda la costumbre. Doña Roque, Roque, Roque. No se crea, senadoreña Raque. Ahí fue el último comercial. Y vamos a, para seguir continuando, como dicen los de las bandas, vamos a platicar. ¿Qué nos dice la experiencia buena y la experiencia mala? A ver, ¿quién casi no ha hablado? Repártanse el micrófono. Cállalo, mi primo hermano no ha hablado. A ver, experiencias buenas. Y si no te acuerdas, cuente acá. Alan. Pero que la cuente Toño primero. Pero ¿por qué? ¿Experiencia buena o mal? Ocupo que me cuenten las dos. Las buenas es que diario hay pis. Bueno, casi diario. Bendito que sea mi padre Dios. Diario hay pis. La comida, que pozolito, que virga. Cada que hay fiesta. Y pues ahí. Mire, primo, lea ese mensaje que dice arriba. Usted, de arriba, de Adrián. Dice, saludos para el gran piñado. Del padrino. ¿De su padre, Chito? Adrián Miramontes, el Chito. Mátense solos ustedes ahí. Salgan peleados. Yo no, es cliente muy frecuente. Es bien, Chito. Y nos mucho ese. Ah, sí, ¿y dónde está? Saludos al compa Chito, que nos manden ustedes. Radica en Moreno Valley, California. Pero, no, cuando viene, ¿cómo nos echó a carrilla? Híjole. Oye, ¿va a venir o qué? Viene en diciembre. Tenemos libre el 22, loco, ¿eh? Entonces, así es. Para que nos traiga camisas de una vez, que nos la prometió y nada, nomás. Vean la paca y cómprenles una camisa de esas del Banana Republic y que le pongan el estampado aquí en San Bernardo. A ver, bueno, platícame ahora la historia. La historia de la experiencia, la buena o la mala, ¿cuál vas a contar tú? Pues, la, bueno... La mala fue que una vez se echaron palabras en una tocada. ¿Dónde fue? ¿Aquí? Por un pariente de este mes. ¿Y quién es la Guardia Nacional? No, mi tío que estaba bien pedo. Caballerías. Oye, pues ya cuando ya andaba bien prendido el don y ya cuando acordamos sacó las pinches pistolas y agarró tanto balazo. Digo, saca, ¿qué trae? Bueno, nada, contento. Esa es la... Bueno, esa es la buena o la mala. ¿Y cuál es la buena, pues? A ver, platícame una buena. Quiero te quitarle la etiqueta a una camisa que me dio un tío del norte. Ay, a mí ya me llegaron norteños. Ahí le cayó la pedrada a Chito Viramontes. No, tenemos otra mala de que en una fiesta de la villita, un señor de... ¿De dónde era? No, pues no sabes tú. De la vez que le dio el arrancón a la troca y nos bajamos este Rangel y yo. Que se lo llevó a dar otra pinche vuelta. Pues que lo tomó, ¿no? No, sí. Pues es que nuestras peores experiencias han sido con borrachos. Lamentablemente es lo que más nos da trabajo, pero... Nosotros los que más batallamos, porque a veces que otra hora y nosotros ya andamos cansados. O que nos quieren llevar a lugares más muy lejos. Ya nos sale mal. Ok, aquí estamos mandando un saludo a Trino Ortega y a Ortega Beji que nos están viendo. Ricardo Cruz dice saludos a Toño y Alan. Ricardo Cruz, ¿sí lo ubican? Sí, como no, tío. Padrino. Muy bien, Juvenal Sedano, soy de la villita, pero que vive en Ensenada y que siempre nos mira. Muchas gracias. Diría mi tía, mándale estrellas. A ver, bueno, la buena, la mala. Este es en cuanto a experiencias, porque de todo hay en la vida del Señor, y más cuando trabajas en la noche y tienes que ir a diferentes comunidades, a diferentes lugares, y a lidiar con gente borracha, ¿no? O con gente sangrón. Aunque no anden borrachos, a veces hay sangrones pesaditos. Y nos vamos a brincar a que me digan qué viene para adelante, qué viene de fechas, de eventos. Bueno, ahorita más o menos les pregunté, pero no me quedó claro qué viene para la banda. Pues las fechas, nosotros casi los tamborazos locales de aquí de Jalpa trabajamos más con fiestas privadas. Sí. Casi los tamborazos locales nunca es como que anden aquí en la plaza dando la vuelta. O sea, ¿nunca en la talonear ustedes? No, nosotros no. ¿Nunca la probaron? ¿Nunca la probaron? No. ¿Y aquí ni en alguna otra feria? Pues okay. gracias a Dios, pues no nos ha faltado trabajo de que diario... Es un nervio te diste, primo, ¿eh? Pues es que sí, ¿no? Pero siempre, de diciembre casi siempre es de ir a la villita y allá nos pasamos... Oye, pero cuando no hay feria aquí, ¿qué onda? ¿No se van a Juchipila, Moyagua, allá a Cuspala? No, pues ahí diario una, dos, tres. Y fíjate que sí nos han dicho de que salgan a talonear y que les va a ir bien, pero como que no nos llaman la atención. No.
Es lo que vaya cayendo. Mira, la dominguera, el cora, ¿y sabes cuántos iban hasta la playa, loco? No, sí. Se iban a Trastillo, sí. Se iban a Vallarta, pues, Vallarito. ¿Cuál era el proyecto que traen de los Estados Unidos? Eso, cuando me revieron de estos los proyectos, les estaba preguntando, ¿dónde? ¡Sáquenlo! Es que estamos medio retrasados. Pero sí, nos querían llevar para Estados Unidos. ¿Pero para qué parte? California. Es que nos, un club, ¿no? Nos ofrecieron la oportunidad del club. Al Zacatecano, ¿eh? De mandarnos una carta y para los peleaderos. Aprovechen, ¿no? Pues ya estando allá en la bodega, en la pinche fila ahí. Como el Mayorga cuando va a jugar fútbol con el Chuta, ya no volvió. Saludos al Mayorga, si se acuerdan del Mayorga, el que era portero. Se lo llevaron a jugar a Texas y ya no llegué yo. Pero bueno, cada quien. Como dijo la de los tacos. Entonces, ¿y para cuándo, para qué fecha ando de Estados Unidos? ¿De ir quiénes iríamos? Yo creo que yo, tú, ¿qué más? De intentarlo todos. Intentarlo todos, pero. Pues sí, sabes, inviten igual. Hasta los que se salieron. Sí, sí. Hacer bola, la idea. Porque si ya... nos aprueban a todos, pero deben ser que es tonto y si no. Ya, digo, sabes de música, de que, a ver, tóqueme. Porque a lo mejor a mi primo no se le autoriza, la visa y pues bueno, pero el otro sí, al viejo da. Y que, bueno, ¿fechas ya tienen para eso o todavía no? Pues todavía no. Más quedó en que nos iban a mandar la carta, pero no. ¿Y eso cuándo les dijeron? ¿Hace como 5 años? ¿Pierden la esperanza? Como un año, ¿no? Un año, a lo mejor. ¿Quién fue? No, hombre, si ahorita le vamos a presionar a través del 1054. ¿Quién es el? Pues somos el rato seguido, aquí anda. Pues bueno. Sí, le voy a pedir de favor que se los lleve, ya me los solicitó, ¿no? Ya me los voló, ahora me los lleva para Estados Unidos, por favor. Bueno, entonces eso es lo que viene macizo. Ya para terminar, chito, tiempo, pues tus 15, tomen su gallo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Para pasar a lo que viene siendo la despedida y el mensaje final. Y vamos a comenzar con aquí. Un mensaje final, un agradecimiento, un saludo a la gente que te apoya, a tu familia, a tus amigos, a los chavos que andan en la música. Danos unas palabras para todo ese rato. No, pues agradecer mucho a las personas que nos apoyaron. Como les comento, cuando queríamos hacer el segundo tamborazo hubo muchísimo apoyo, de venta de tamales, rifas de botella, rifas de esto, de otro. También en Estados Unidos mucha gente nos apoyó, también haciendo rifas. Y pues también así dándonos dinero sin prácticamente nada. A esas personas les estamos muy agradecidos. A veces que vienen, con mucho gusto les tocamos. Y pues eso, muchas gracias por todo. Porque parece fácil, pero parece baratito. Por tacar, ¿no? ¿Una trompetita cuánto cuesta una trompeta? Una trompeta de principiante, 4,000 pesos. Ya si la quieres de más gama, más buena, 10,000 pesos. Y el tambor, que es lo único que sabe tocar este hombre, ¿cuánto cuesta una tambora? Pues no, es que no, se va de calidad, ya que marca. Todo. Pero así un promedio que ibas, un tambor con 5,000 a 7,000 no, pesos. No, dos trompetas ya van 13,000 pesos. ¿Tú cuánto tu clarinete? Pues el macho pilla como unos 3,000, 4,000 bolas. Son 16, chito. Y por dos, desde él ya van 19. Y luego que el otro trombón. No, el otro trompeta. Con lo que más batallamos fue con las tarolas, porque iba la tarola, los timbales, los platillos, los encerros. Pues eso es un chingadazo, como unos 40 bolas. No, y luego se carga. La verdad, si no hubiéramos tenido el apoyo, yo pienso que no. No, y luego también tenemos los pies que compraron una tuba. Y un tío también de un camarada que decía, mandé a Rune. El tío de la tuba. Ya lo vimos, ya sabemos. Aquí, si no, le vamos a ir. Que ya venía que en la trailer, ¿sabes? ¿Dónde la arena? ¿Dónde quedó la trailer? En el río. Si no, le vamos a decir a nuestro amigo, no es pasa, ¿eh? Cuidado, lo puede. Cúmpleles a los muchachos. Entonces, bueno, ahí está el mensaje del camarada, a ver, con Alan. Pues tuvo unas palabras para el respetable público. No, pues agradecerle pues, a familia, a amigos, a amigas, a novia, a todos, pues que me están apoyando. Ay, ya. Que lo dejen ir a las tocadas. Que no se enojen por el fondo. Que no te enojen por el fondo, pero yo te digo. Que me dejen ir a las tocadas, no. Sí te deja, pero que la lleves, dice. No, y pues agradecerle a todos y pues a que los que andan empezando la música que no se desanimen. Dale. Porque la neta, pues, para empezar, se mira que estabas internos. Chingas buenas de que estar ensayando y
son estreses, gachos y problemas y de todo. Y pero pues que no se desanimen, que le echen ganas. Pues sí, debe ser, o sea, sí, nada es fácil. Para enseñarte, o sea, no es algo como de que ahorita me lo enseño, no, te bajito unos 7, 8 meses. Y de estar ahí terqueándole, es algo que sí, sí te estresa, pero... Ah, pero luego estás cobrando y pisteando y comiendo bien en la boda, en la quinceañera. Vale la pena, o sea, después, como dicen, después del esfuerzo vienen los frutos y por la neta sí vale la pena. Y es una bonita experiencia andar en tamborazo, pues, porque conoces más gente, que convives con amigos. Y te pones pedo en la quinceañera del nopal, ya me encontraste, que lo vieron bien perdido. Nah, pero está bien, está bien. Sí, sí. A ver acá, mi amigo de la orilla, para cerrar con mi primo. Bueno, pues, yo quiero agradecer al apoyo que me han brindado mis padres, desde el Moral, que siempre estuvo ahí haciendo sus transmisiones en vivo. Siempre me acuerdo mi papá cuando empezaba a tocar bien feo, me acuerdo. Oye, ¿no quieres chambear aquí tu papá? Para un poquito de Navidad. Sí, pues agradecer por todo el apoyo que me ha brindado. Y aquí quiero, bueno, hacer énfasis en algo bien interesante. Que nos une como tamborazo, yo pienso que es el lazo que tenemos de estar jugando, bromeando, carrillas. Fíjate, de hecho, cada quien aquí tiene... Menos el que se salió, a ese no le gustó. Tiene su apodo, mira, lo puedo mencionar. A ver. Allá, el garapiñado, el garapiñado. Puñetín. Es la borrega. Acá tenemos al virolo, acá el bizcocho, y a este rangel le decimos el tabachín. Ah, luego el caballo. El caballo con amarillo. El caballo, ¿cuál es el caballo? El de la familia. Y el otro, el tieso. Y acá el garapiñado. No se le dio una. Te digo, Roberto, es algo muy, muy bonito, yo pienso, porque llegamos cada tocada y... El punto ya de la reunión ahí. La reunión está ahí. Repartir los billetes y a la tiendita luego. Ahí en San Bernardo. Y pues es algo de qué hablar. No, pues excelente, qué bueno. A ver, primo. Las palabras conmovedoras. A ver, prima. No, pues también, como dicen todos, un agradecimiento a todos los familiares que nos han apoyado. Ya sea con darnos trabajo, apoyarnos, que, pues échale ganas o cualquier cosa, a toda la familia, pues toda la gente que nos da trabajo, y nada más. Pues, porque agradecer un saludo a mi amor platónico, que me pidió saludos, dijo que si le mandaba saludos. Nombres, queremos saber nombres. No. Así ya saben quién es. De hecho, de recién que empezamos, nos pusieron un chingo de apodos de que los sin futuro, que las cazuelas, que las chicharras, que los levanta muertos, que porque pegamos bien culeros. Los chicharrines. Sí, bien como de ay, pero. Y miren, ahorita en el medio 54, ¿qué nos dirían? No es fácil llegar aquí, ¿no? No, y ya estamos luchando por salir en Panamá. Ay, habla conmigo, yo tengo aquí todo el pinche aceite. A ver, los saludos, dice Fabián Sepúlveda, saludos, tamborazo, San Bernardo, ahí el compa Omar. ¿Sí lo conocen? Sí, ajá. Muchas gracias. Y luego miren a la serie Rentería, felicidades chicos, miren a la serie Rentería. ¿No será hermana del otro Rentería? No, esa es mi mamá. Pues somos parientes, de hecho, Te digo que tenemos parientes. Son Rentería, más mi primo anda acá. ¿Y a qué? Aparte. Regándole a los dos. Pero apellidos aparte. Mira, dice un saludo al más guapo, Mar. Ah, ya se la mamá. No, mamá. Mira, la mamá. Ya no vas a que le mande un piolín. No, porque no prende el carro. La camioneta. Excelente. No, pues fue un gusto para mí. Y yo pienso que también un gusto para ustedes. Sí, claro. Sí. No, fue un gusto para todos que nos hayamos reunido, que hayan atendido el llamado. No es fácil, pero yo sé que vienen desde San Bernardo, hay que meterle gasolina al carrito y como quiera que sea. Pero gracias, el programa se hizo para esto, para proyectarlos, para conocerlos más, para saber quién está detrás de los instrumentos, del tamborazo, y que les tengan chambitas, pues ojalá y que sí, la gente que nos ve en Estados Unidos, que es de San Bernardo, por ahí de la región, y que los quiera apoyar a sus chavalos, la neta que yo se los pido, y apóyenlos en sus instrumentos, en su equipo, porque estos vatos van para grandes, y son agradecidos, ya me di cuenta que son agradecidos con la gente que los apoyó, con sus familias, con sus vecinos, con la comunidad,
con toda la raza que les echó la mano, ellos son agradecidos. Y no hay mejor inversión que invertir en la música, invertir en el talento de los jóvenes. Les agradezco a cada uno de ustedes, mis amigos, y a los que no pudieron venir, que también son parte de la banda, que nos hayan acompañado. Nos vamos a despedir diciéndole los patrocinios que faltan, Chito. La renta de maquinaria de ICLAF, del amigo, del ingeniero Luis Alvarado. Luis Alfredo Alvarado, renta maquinaria ligera, revolvedoras, compactadoras y demás. También tenemos Agua Milagro, que tiene 4 sucursales en Jalpa para el agua purificada. Y los miércoles tiene promoción de 10 pesitos al llenado de garrafón. Además que tiene 2 llenadores automáticos que funcionan un chingo de horas. De 7 de la mañana a 10 de la noche, el llenador automático. Y le comento también que el amigo Chiquis de Compacto Topografía es patrocinador de Medio 54. Trabajos en medición y precisión en cualquier parte de construcción. Está el ingeniero, el topógrafo Carlos Fernando Contreras, el Chiquis. Y por supuesto, Carne Seca Camacho, para botanear, ya sea por kilo o por paquete, Carne Seca Camacho. Les agradezco mucho que nos hayan seguido a través de Talento 54, como siempre mi amigo Chito en la parte técnica. Muchas gracias, gracias del Tamarón San Bernardo. Un saludo a la gente de San Bernardo, la que vive ahí y la que vive lejos. Vámonos, Chito, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes, sería el último programa. Viene Martín Gómez, gracias.